Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y ahora vamos a recibir a Tony Peña Guava del Partido Revolucionario Moderno, quien está aquí con nosotros y es nuestra primera entrevista. Eh, ¿Cómo está, Tony? ¿Cómo evalúas la marcha del día de ayer? Buenos días. Bueno, yo la caminé de punto a punto. Nosotros comenzamos en la que era y con Máximo Gómez y terminamos en la Altar de la Patria. Y yo la anduve entera y pude alcanzarla casi llegando el principio al Parque Eugenio María de Hostos, de cuando comenzamos allá. O sea que ahí se vieron todos los partidos políticos. Yo me permití caminarla entera para ver realmente si había la cantidad de personas que nosotros habíamos convocado. Y yo te puedo decir a ti que sí, que fue realmente una gran marcha la que realizaron. ¿Qué calcularon? 14 ustedes? partidos políticos. Bueno, el trayectorio tiene casi 7 kilómetros. Si Six. estamos hablando de que tú comienzas allá en la Kennedy con Máximo Gómez y terminas en el altar de la patria, bajando toda la Máximo Gómez, cogiendo el malecón, subiendo por el parque, ¿verdad? Eh, María de Agosto, hasta coger la independencia y llegar al altar de la patria, te daría cuenta de la gran cantidad bueno, de... Son tres que hay. ausencias importantes en esa marcha de ayer por parte del Partido Revolucionario Moderno. Hipólito Mejía, Carolina Mejía... Y David Collado, ¿qué pasó? Bueno, David no, no participa en casi, casi en ninguna de las actividades que hace el partido de Zorragui Morelos, ustedes lo saben. ¿Por qué? Solamente, bueno, no sé, ese es su estilo y su forma, es solamente trabaja con Carolina. En el caso de la compañera secretaria general, dijo, dijo en ningún momento que ya iba a estar muy concentrada en su campaña electoral y entonces nosotros respetamos su decisión. O sea, no hay ningún tipo de inconveniente porque tú lo que tienes que decir es que el 98% de los dirigentes estábamos ahí. Y es el, el la concentración de esta eh, marcha, que era de una unión de partidos de oposición, ¿no contemplaba en algún momento que los líderes como Luis Abinader y Leonel Fernández en algún momento se cruzaran, se saludaran, hicieran algo en común? No, porque estábamos modificaran... a una distancia bastante considerable de kilómetros. Y lo importante es que cada partido fuera con su gente y realmente marchara contra la situación que pasó. El domingo antepasado en la Junta Central Electoral, porque todos nosotros somos partidos que estábamos dispuestos a ese proceso electoral y lamentablemente fue abortado por el gobierno y por la impericia de la Junta Central Electoral. Pero había interés de mostrar la unidad o de mostrar la separación entre los dos O Fortalecer. Lo primero que estamos hablando es que hay dos bloques ¿Verdad? de partidos. Nosotros tenemos siete partidos. No, porque bloque de la Fuerza del Pueblo tiene seis. Ellos están haciendo un trabajo para tener un buen posicionamiento electoral y nosotros estamos haciendo un trabajo para ganar las elecciones. Entonces, independientemente de que estemos juntos dentro del punto de vista que somos oposición, tenemos visiones diferentes de la política. Ellos están buscando una forma de cómo poder ganar las elecciones y nosotros estamos trabajando para ganar las elecciones. Es como un independientemente, que en separada, no, no. independientemente de que estemos todos en oposición. ¿Y qué, o sea, pasó, de... ¿qué pasó con una violación a las reglas de, de, la, de la marcha, de la caravana? Yo que no, no se debía leer el manifiesto por parte de candidatos, sino por personas ligadas al, a los partidos. ¿Qué pasó? Que yo no Faride te puedo decir, cierta cierta, pero eso no tiene importancia, señores. Que lo, lea pero Faride, regla. que lo lea cualquier persona. Yo llegué ese día en la mañana, porque yo estaba trabajando en el Cibao, porque el Partido Revolucionario Moderno mandó a todos sus cuadros, a todo el territorio nacional el viernes pasado y el sábado, hacer asamblea en todos los municipios del país, en todas las provincias, para nosotros comenzar de nuevo nuestra campaña electoral después de, de la suspensión de las elecciones. Entonces, yo no estuve trabajando directamente, ¿verdad?, en el andamiaje de la marcha caravana, sí participé, pero no te puedo decir así, así se asienta si hubo una regla o no, pero eso al final no tiene ningún nivel de importancia. Sí. Lo, lo sí. importante fue que nosotros le demostramos al país... Sí que los partidos políticos de oposición tenemos gente, vamos a ganar elecciones en el caso del Partido Social Moderno, y que la gente está indignada realmente por un gobierno irresponsable. Porque aquí todo el mundo sabe que para tú abortar unas elecciones, como la que pasó en la época dominicana, un caso que solamente en América Latina en los últimos 50 años había pasado en Haití, no había pasado en ningún país del hemisferio. Aquí hubo un golpe de Estado institucional, porque la gente cree que los golpes de Estado se dan cuando hay muertos, cuando hay exiliados, cuando hay un Estado de sitio. No. Aquí tónico. se subvirtió el orden constitucional. Pero ustedes estaban en pidiendo en el día de ayer renuncia de la Junta Central de No, porque nosotros en este momento lo que entendemos es que primero hay que decir qué fue lo que pasó. Nadie lo ha dicho como qué fue lo que pasó. Y segundo, que tiene que organizarse de una forma tal ahora. ¿Verdad? Para el 15 de marzo, que no pueda haber ningún tipo de duda. O sea, la Junta tiene que hacer un esfuerzo extraordinario ahora para que el 15 de marzo vote a todo el mundo, que no haya exclusiones, que no haya dislocaciones, que todo el mundo aparezca, que la transmisión de la data sea exactamente como fue en los colegios electorales. Eso creen, es lo que estamos hablando. La creen? regla de juego tiene que estar preestablecida para que sea un orden real, las elecciones del próximo 15 Tony, de marzo. Porque el país no aguanta una suspensión más. Tony, ¿ustedes creen que la OEA, el IFE y la Unión les pueden dar esa garantía? Nosotros creemos que puede ayudar mucho. Y entendemos que los magistrados de la Junta de Estado Electoral está se están dando su prestigio prácticamente todos al final de su carrera personal. Pues son personas que están entre los 60 y 70 años y algunos están los 80 años. Yo pienso que hay gente ahí que tiene una trayectoria de vida que no puede terminar mal. Y son ellos los primeros que le conviene, por sus hijos, por sus nietos, hacer realmente que prevalezca la democracia en la República Dominicana. O sea, Entonces yo... todos estamos apostando a que se realicen elecciones libres, transparentes, que el gobierno entienda que tú vas a ganar o vas a perder. Porque parece que el Partido de Liberación Dominicana no se preparó para las mismas escaleras que subió para el Palacio Nacional. Tony, parece para que bajarla. no saben cómo bajar. Pero yo tengo una duda, porque el video que se filtró eh, de la mañana de las elecciones a eso de las 10 de la mañana con el Pleno de la Junta y los delegados de los partidos. En ese video todos los partidos estuvieron de acuerdo con la suspensión y de hecho se dijo que Luis Abinader había hablado con el presidente de la Junta. No que estar de acuerdo con la suspensión. Porque pero, el 88% pero, pero, de las máquinas pero, pero escúchame, estaban escúchame la, la pregunta completa, la pregunta completa. El punto es que el presidente de la Junta explicaba que no estaban subiendo completamente las boletas y que así no se podía continuar el proceso electoral. Entonces pedían la, la, la suspensión parcial, pero decía que Luis Abinader y otros decían que era general. En ese momento ya ustedes sabían lo que estaba pasando. ¿Por qué, junto con el presidente de la Junta y el Pleno, le dicen una cosa y salen y dicen otra afuera? No dijimos ninguna cosa afuera. Bueno, lo están dijimos, atacando. No, nosotros dijimos que en las elecciones, lamentablemente, habían sido abortadas en el 88% de voto automatizado y que eso podría generar una escalada de violencia entonces donde estaba el voto manual. Porque entonces la gente iba a decir Tony, dónde están los votos, donde se votaba may la mayor cantidad de personas en el país. Tony, finalmente, ustedes presumen que la. La suspensión de las elecciones es responsabilidad del gobierno, de que alguien del gobierno del PLD totalmente, la mano. Pero yo tengo una pregunta a ti. ¿Tú crees que para tu poder eh, cerca de 7.000, 8.000 mil máquinas que había en el país? No estamos hablando que fueron 200, estamos hablando que el 88% no funcionó. ¿Tú crees que eso puede ser una cuestión fortuita? ¿Tú no crees que eso fue que hubo un software, que hubo los técnicos, que hubo parte del gobierno? Que no le convenía realmente que se contaran los votos ese día, porque todo el mundo sabía que el 70% de los territorios del país iba a ganar el Partido Revolucionario Moderno. Que no se quería que se ganara, porque eso iba a crear una percepción de inderrotable de cara a las elecciones presidenciales y congresionales, y el PLD sabía que tenía esas elecciones perdidas. Y por eso realmente saboteó el proceso electoral. A pesar de que el informe es contrario a esa opinión. No va a ser así. Óigame. Lo primero que todo el mundo sabe aquí ¿Qué pasó. Tiene la oposición técnicos en la Junta, tiene la oposición el gobierno, tiene la, la policía electoral, tiene realmente ese andamiaje que necesita para tú los proceso electorales de la el, Ustedes aceptarían el informe. Nosotros que vamos a aceptar, claro, okay. totalmente. Pero sí. te quiero decir a ti que nadie que no sea el gobierno tiene la capacidad de votar en las elecciones, como Ay. el proceso que pasó en la República. Y por eso gracias. existe la indignación nacional de un caso inédito en el país. Aquí decía que la juventud no estaba realmente en política, lo estamos viendo hoy en día. Sí. Y estamos viendo que todos los sectores sociales, con los cacerolazos, en las plaza en las manifestaciones que existen, hay un rotundo rechazo del gobierno de Danilo Medina en estos momentos. Muchísimas gracias, gracias, gracias Tony a Tori Peña Guaba del Partido Revolucionario Moderno por estar aquí en el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Ya tendremos más oportunidades de que pudiera externar de aquí a, la, a, a, la, a las elecciones de 15 de marzo como a las elecciones del de 17 de mayo nosotros vamos a hacer una pausa retornamos en breve